Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante este ciclo escolar se han detectado al menos 14 conflictos, así como 3 casos de violencia en las instituciones públicas de diferentes niveles. Así lo señaló el delegado regional de León en Educación, Fernando Trujillo Jiménez. A la par de dichos casos, reportaron uno en la Secundaria General 18 debido a que un menor recibió amenazas de muerte por parte de un padre de familia al enterarse que su hijo ha expresado su amor con otro alumno del recinto, situación que ameritó una demanda ante el Ministerio Público por parte de la madre del menor amenazado. Sobre este último caso, el delegado aseguró que se trata de un asunto entre padres de familia privado y que el Ministerio Público ya está realizando la investigación. El delegado reiteró que este caso en específico es el único que han detectado porque el alumnado exprese su identidad de género o su preferencia sexual. Apenas a finales de marzo de este año, el delegado declaró que se tenían detectados 5 casos de conflictos y uno de violencia, por lo que la cifra prácticamente se triplicó en menos de 3 meses aproximadamente. También en Celaya, como parte de las actividades del mes del orgullo LGBTIQ+, será la pintada de pasos peatonales con los colores distintivos de la comunidad, además de un festival artístico en la Alameda Hidalgo. Alvin Ramírez, representante de la Asociación Inclusión Social Bajío, anunció que las actividades serán el día viernes 17 con un corto en la Casa de la Cultura y el sábado 18 será la pinta de pasos peatonales. La pinta de los pasos se harán por parte de personal de tránsito y vialidad al mediodía en la esquina de la calle Guillermo Prieto en la Alameda Hidalgo, mientras que a las 2 de la tarde será un festival urbano. Alvin Ramírez estimó que en esta actividad, que forma parte del orgullo, participan más de 250 miembros de la comunidad, no solo de Celaya, sino de la región. El León no tiene prisa por armar su plantel y siguen en el análisis de quiénes serán las mejores opciones para el próximo semestre, incluyendo Joel Campbell y Omar Fernández, quien se dice podría salir del equipo. El director deportivo del equipo leonés, Rodrigo Fernández, habló sobre los fichajes en rueda de prensa, y es que los Esmeraldas quieren tener un plantel que sea competitivo para regresar a los primeros planos en la Liga MX. No, todavía falta, aquí junto con Renato, seguimos analizando, viendo qué es lo mejor para el equipo, y bueno, seguramente vienen otras cosas. Y Lucas el día de mañana está viajando, seguramente ya el sábado ya estará con nosotros. Tema de Omar, por temas personales, tiene un permiso. Y bueno, y el tema de los no formados y formados todavía está ahí, está en el análisis y estamos viendo. Como te digo, lo mejor, vamos a ver lo mejor para el equipo siempre. ¿Y Joel Campbell cuándo reportaría? Sí, Joel tiene que presentarse el día lunes. El lunes estará regresando acá, tiene cosas, apenas terminó ayer una participación en la cual fue muy importante y bueno, tiene un viaje muy largo, pero él tiene que reportar. Ormeño ya el día de hoy estuvo entrenado con nosotros. No, nosotros siempre hemos confiado, la verdad que tranquilos, pero ya es un tema, creo que ya es, hay que dejarlo a un lado, creo que hay que ver hacia adelante. Como decía Byron, creo que vienen cosas muy importantes para él, vienen unas cosas muy importantes para la institución y creo que juntos vamos a seguir, por eso decía que vamos a seguir haciendo historia, creciendo estos grandes resultados que ha dado la institución y al lado de jugadores como Byron, que son jugadores que creo que tienen todavía mucho futuro por delante, que tienen un mundial. Entonces yo creo que ese tema ya hay que dejarlo atrás, ya está resuelto, y entonces nada más vamos a ver de aquí para adelante todas las cosas buenas. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.